Sí, en el día de ayer, en hora muy temprana, cerca de las 7:30 aproximadamente, se aproximó a esta dependencia una persona del sexo femenino, vecina de nuestra ciudad, donde anotició de que se encontraban elementos aparentemente de dudosa procedencia cerca de la escuela 107, allá por calle Perú, a orillas del río Paraná. Ante esa circunstancia, ordené a que se vaya una comisión policial al lugar a constatar tal veracidad. Es así que al llegar a ese lugar, se constató de que habían varios elementos, entre ellos electrodomésticos, televisor y otras cosas más, los cuales se procedió en consecuencia y se inició una causa judicial a disposición del juzgado y fiscalía de instrucción. ¿Habían algunas denuncias previas hechas por estos elementos que han sido sustraídos? No, hasta ese momento no había nadie que había realizado una denuncia correspondiente. Sí, luego de enterarse los dueños o damnificados de las casas donde ingresaron estos malhechores, se acercaron a esta dependencia a realizar la denuncia correspondiente. Bien, ¿ustedes han realizado ya todas las pericias? Así es, a partir de ese momento se realizaron todas las diligencias pertinentes al caso para luego también convocar al perito de turno de la Unidad Regional 6, donde realizó también las pericias tanto en el lugar donde se encontró como en las casas donde fueron damnificadas, que es cercanía del lugar donde se hallaron estos elementos. En este momento estamos teniendo una persona en la cual tendremos la amplia sospecha de que tendría participación en el hecho, a los cuales una vez de establecer bien las circunstancias y otras cosas más, se informará al respecto. ¿Cómo continúa esto, comisario? Sí, en estos momentos se realizarán todas las diligencias que correspondan con la acta de reconocimiento de estos elementos y luego de acreditar tales, se procederá a la entrega de lo mismo por orden del juzgado de instrucción. Bien, ¿algún otro hecho que nos pueda comentar al respecto? Gracias a Dios, hasta la fecha son los únicos hechos que trascendieron en cuanto a los delitos contra la propiedad.